Ve jak datel en... Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu părinții ori familia. Golpe bajo y traicionero, cambias por dinero el corazón, desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, sin tu credo el cinismo y lo vulgar. Yo sé que haciendo Leonardo en la voz acabarían todos los problemas. ¿Y si no logramos hacerlo? Tú no quieres verme feliz, ¿verdad? Todo este cambio que has aparentado tener es mentira. Por supuesto que no es mentira. Yo deseo lo mejor para ti, por eso te digo que ese tipo no te conviene. Tú necesitas una gente que te dedique todo. Cuerpo, alma, vida. Que en realidad le interese. ¿Alguien como quién? ¿Como tú? ¿Por qué no? Silvana, yo no soy el mismo Andrés que conociste. El rastrero, la calle, la misco, no he cambiado. Ahora soy más maduro, más sereno. Además poseo dinero y poder. Como si eso fuera todo en la vida. Pues un 80% si lo es, ¿no? Por favor, Andrés, la fábrica Silvana no es ni la décima parte de lo que es Prado Textil. ¿De qué estás hablando? De que un día de estos voy a ser propietario de Prado Textil. ¿Entendés? No. No, no, no quiero. No digas nada. No quiero, quiero Silvana. Ah, tranquilo, tranquilo, relájate. No, no. Relájate, mi amor. No quiero. Sí, ya es bueno olvidar todos esos problemas. Tranquilo. ¿Qué tanto hablabas tú con el molisco ese, eh? Ay, perdón, que no me olvides. ¿Cómo le dices a Andrés? Fíjate qué chistoso cuando los veo juntos. No sé por qué me acuerdo de esa comedia musical buenísima, este, La Bella y la Bestia. Ay, madre, de verdad, dice cada cosa. Oye, si te molesta que le diga así es porque... A ver, ¿por qué te molesta? No, me diga por nada, por nada. Ya sabes cómo es, no lo vamos a cambiar. Además, es el papá de Jim. Pero lo acabo de poner y su... ¡Qué maravilla! Me encanta que le insultes, hija. Siéntate, cuéntame. Oye, invítame un tequilita, ¿sí, hija? ¡Chepe! Dígame, señora Eugenia. Ay, los dos tequilitas aquí con limón. Con mucho gusto. ¿Qué, me lo vas a cobrar? Manita, la casa pierde, pero no te preocupes, te quito el cover. Cuéntame, cuéntame. ¿Quién siempre ha sido tan cobarde? ¿En qué te fijaste, tan hermano? Bueno, mira, quedó claro que no voy a volver con él. Pero bueno, dejemos antes de sus cosas. Lo importante en este momento es que ustedes pasen y le pidamos que le cuente toda Gina. Entonces, sí, mira, adiós a lo encontrado. Sí, nada más acuérdate que sigues casada con él, chula. Pero le voy a pedir el divorcio. ¿Sí, permisito? Gracias, chupito. Ay, ah, no, gracias, no, gracias, no, no. Es de la buena suerte. ¿Sí? Es de la buena suerte, señora fea. Enseguida, enseguida se lo traigo, ¿ya ve? Al mejor cazador se le va la liebre, perdón, perdón. Mi vestido de 10,000 pesos. No, mami, no. Me cuente de esta, es buena suerte. Órale, órale. Bueno, mami, ¿qué culpa te va a venir? Seguro, hija, seguro. Oye, qué bárbaro, qué cambio, mi tita, ¿eh? Está guapísima, parece otra. No, hombre, yo la arreglé a mi imagen y semejanza. Sí, mamá, qué discreta, qué buena. Pero fíjate que ya me estoy arrepintiendo, tú. Toda la noche se la ha pasado coqueteando con Alfonso. Y Alfonso, yo me ha volteado a ver por estar platicando con ella. Pues ya no, mi madre, ya también tiene derecho. Sí, pero no de pedalear mi bicicleta, tú. No, no te rías, que no tiene ninguna gracia. No te rías. Déjame ir con ella, ¿no? Bueno.
Oye, nunca nos había tocado vernos en este plan, gallina. Sí. A ver, júntense. A ver. Allí. ¡Ay! ¡Qué bonita pareja! ¡Ay, China, no digas! ¿Qué va a pensar Alfonso de mí? Ay, por favor. Vaya, vaya, vaya. Qué alegría en esta mesa, ¿no? ¿Y tú, Lupita? ¿Qué? ¿Qué guardadito te lo tenías, no? Esta noche vienes echándote. Ay, mira, por favor. Pareces la reina de la primavera. Genia. Vamos a tener que buscar un consejero de belleza, hija, porque nos están opacando. Mi abuelita, mamá, mi abuela. Sí, mi abuela. No, hija. Mi abuela. No. Sí, mi abuela. Sí, siento tu abuelita. Buenas noches, doña Eugenia. Bueno, el cliente más esperado de la noche. Gracias. Éxate, Josecito, qué gusto. Gracias. ¿Qué crees? Mija y yo te queremos pedir, pero un gran favor. Como no, el pidieron. Pero es que es un favor, sí. Mejor voy por ella y que ella te lo pida. Si van a... ¿aquí? Ajá. ¿Con Gina? Ajá. No entiendo, pensé que ellas estaban... No, están aquí. Pero además Silvana quiere que hables tú con ella y que después hables con mi nieta Gina. Te la traigo para que mejor ustedes aclaren de qué se trata. ¿Sí? Si quieres, voy pidiendo otra cosita por mi cuenta. Se aprovecha porque no tomo, ¿verdad? Bueno, voy al baño, ¿eh? Con permiso. Bueno, yo me siento aquí para cotorrear con ustedes un ratito. Silvana, aprovecha, pues. Aprovecha que se fue bien al baño. ¿Por qué? Porque está arriba este Josecito. Ah. Y tienes que hablar con él de lo que queramos. Ándale. Ay, se va a tomar una copita con nosotros. ¿Cómo lo están pasando? Ay, es maravilloso. Sí. Es tan simpático. Alfonso, no sabes. Discúlpala, es que no sabe tomar. ¿Qué estás excediendo, Pita? Acuérdate que es un lugar de té. Entonces, ¿qué me dice? Ay. No sé. Hace años que no me hacen una invitación como esta. Sí, vamos a otro lugar. Sin familiares ni amigos. Bueno, esto te lo digo con todo respeto, ¿eh? No sé, es que... Ay, salud. Salud, Lupita. Poquito. Muévanse todos, mueve el esqueleto. Es un enorme favor el que necesito de usted, José. Y por favor, le suplico que no me vaya a decir que no. ¿De qué se trata? La verdad, solo cuento con usted. Dígame. Aquí está Gina. Vino porque le dije que platicara con usted sobre las cosas que sucedieron. Que usted le diría la verdad. Silvana. Tiene que decirle a mi hija que es verdad que Leonardo me obligó a casarme con él usando el calcetín de Gina. Por favor. Ay. ¿Por qué dudas tanto, Lupita? Repito que esta invitación que te hago es con todo respeto. No, sí. Si yo no digo que no sea así. ¿Entonces? Es que... Bueno, mañana quizás no venga como vine hoy. Mañana voy a hacer otra vez la misma de siempre. La Cenicienta. Pues muchas gracias por lo de príncipe. Pero no te preocupes por eso. Lo que más me gusta de ti es tu calidad humana. Y que eres una persona muy bien. Bueno, saludcita. Salud. Ay, mi Dios. No, Silvana, no puedes pedirme eso. Puedo hablarte de tú, ¿verdad? Sí, claro. Tiene que hacerlo, José. ¿Cómo crees que voy a arriesgarme a decirle la verdad a tu hija? Entienda que solo de esta manera ella va a entender que no debe estar en casa de Leonardo. Y con usted, pues podemos lograr el milagro. No puedo, Silvana. Ya una vez traicioné a Leonardo. No puedo volverlo a hacer. ¿Sabe qué? Le haría un bien al señor Prado. Porque yo estoy llegando a mi mundo. Y no se acaba de pasar.
Intenté matarla varias veces, usted lo sabe. Pero esta vez no voy a fallar. Se lo juro, no tendría el menor remordimiento. Silvana, por Dios. Prefiero estar en la cárcel que en la casa de mi madre. No hables así, Silvana. No sé, se trata de mi hija. O la recupero, o termino matando a Leonardo con mis propias manos. Lo juro. Me parece extraño que una persona como tú no se haya casado. Bueno, yo renuncié al amor cuando Andrés, desde muy niño, quedó huérfano. Entonces decidí dedicarme la vida entera a cuidarlo y hacer de él un hombre de bien. Bueno, yo pensaba que había cumplido con mi deber, pero pues parece que no lo hice muy bien, ¿verdad? No, no tiene la culpa de lo que los demás hagan. Después de que les hemos dado todo para que sean personas de bien. Pero me da tanto dolor ver en lo que se ha convertido aquel niño tan guapo, tan bueno, tan fino, cariñoso. No entiendo. Las personas cambian con los años, Lupita. Pues a mí me da mucha tristeza. Cami. Tranquila. Yo sé cómo te sientes. Sé lo difícil que ha sido para ti todo lo que has vivido a causa de Leonardo. Me costó mucho trabajo que mi hija quisiera platicar con usted. No quiero pensar que todo mi esfuerzo fue en vano. Silvana. Entiéndame, no aguanto más sus presiones. Me hago la fuerte, pero estoy muy afectada. Él me destrozó a mí, pero no voy a permitir que destroce a Gina. Por favor, se lo suplico, José. Hable con ella, dígale la verdad. Porque ese es el lacayo de la corte del rey Leonardo que nos va a hacer la marica. Se mascará a su jefe. Andrés, por favor, Andrés. Usted es un hombre con sentimientos. Aunque sea amigo de Leonardo, son muy diferentes. Él va a decirle a Gina la verdad, siempre y cuando ella le diga quién se lo dijo. Señor, ¿puedo hablar con usted? Dice mi mamá que tiene cosas que aclararme y quiero saber cuáles son. Es verdad, Gina. Yo vi ese video. Leonardo lo tiene en su poder. Él amenazó a tu madre con mostrarlo a la policía si no se casaba con él. Nadie puede saber que José te lo dijo, Gina. Por favor. Me causarías un gran problema. Me ha estado mintiendo todo este tiempo. Me usó. ¡Gina! 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 ¿Hiciste el video pornográfico en la casa de la Esperanza, Karen? ¡Qué poca! Yo no fui, Gina, fue Lluvia. ¡Gina! ¡Gina! Pero hay un Dios. Y en esta vida todo se paga, pues no en la otra. Señora, por favor, yo soy inocente, créame en serio. Sí, cómo no, tú. ¿Cómo hipócrita? Es que eres hombre, porque si en este momento te apenas. No te puedes ir con esa mujer, te engaña. Es que mejor la córrala. No te quiero volver a hablar. ¿Todavía te atreves a trabajar aquí en mi lugar cuando nos has causado tanto dolor a todos con ese video indecente que por tu culpa hizo mi nieta que mata? No, señor. Ya lo pensé bien, te mato. Señora, por te favor. Te mato, desgraciada, buena hipócrita, malvada, te mato. Es un desgraciado, Leonardo. ¿Cómo puedes mentir con tanta facilidad? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que estás con esta zorra? ¿En la cama de mi mamá? ¿En la casa de mi mamá? Cuando ella te ha entregado todo. Tranquila, tranquila, Gina. ¿Qué te pasa? ¿Esto puedo explicártelo? No quiero que me expliques nada. ¿Y qué quieres que haga si tu madre me desprecia? Soy de carne y hueso. Y ella se niega a ser mi mujer. Además, estoy en mi casa. Mis habitaciones se respetan. Tú no tienes derecho de entrar así, mucho menos gritar. Solamente vengo a hablar contigo, porque eres un asco de viejo. A mí no me hablas así, Gina. Yo te hablo. No se atreva a gritarle a mi hija. Se acabaron sus chantajes. Voy a pedir el divorcio necesario. Vamos, hija, no pierdas el tiempo con esta porquería. ¿Qué?
Checa si estos proveedores ya nos trajeron la mercancía, por favor. Buenos días, Carlos. ¿Qué onda contigo, eh? Desde ayer no sé nada de ti. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. ¿Pero no fuiste a buscar a Gina? ¿No iban a hacer las paces? No, no pasó nada. Ya te dije que no pasó nada y que lo mío con Gina no tiene arreglo, Nancy. Ya terminó todo. Y si ella no me habla a pedirme perdón, yo tampoco le voy a hablar. Y aparte, no me va a buscar. Ya, ya, ya terminó, ¿ok? Ya ni me vuelvas a decir nada. Ma, he sido muy injusta contigo, no sé ni qué decirte, estoy... No digas nada, no tienes por qué preocuparte. Era lógico que dudaras. En realidad, Leonardo siempre quiso que pensaras que él era especial contigo. ¿Pero por qué? Porque así me tenía en sus manos, hija. A través de ti, él sentía que él podía controlarme. Ay, mamá. Tú eres tan importante para mí, hija. Lo más importante. Yo no dejaría que te pasara algo malo. Primero me muero. Yo sé. Todo lo que has hecho por mí, te has sacrificado, has luchado. Ven. Mamá, te prometo, de verdad, que no te vuelvo a estorbar con tu relación con Rodrigo, ¿ok? No importa lo que yo piense, aquí lo importante es que tú seas feliz y que hagas tu vida. ¿Lo dices en serio, Gina? Muy en serio. Ay, no sabes lo feliz que me haces. Se lo tengo que contar a Rodrigo. Mami. Gracias por entenderlo. Gracias, hija, gracias. ¿Qué pasó, mamita? Se arregló todo con Gina, te veo feliz. ¿Qué crees, gorda? Gina está de acuerdo en mi relación con Rodrigo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¡Ay, qué maravilla! No lo puedo creer. Estoy realmente feliz, mamá. Gina se dio cuenta de quién es Leonardo Prado. Y ahora vas a ver... No, 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 no te sientes ahí, por favor. Y ahora va a apoyarme en mi decisión de quedarme con Rodrigo. Espérame, espérame, no me estés jalando tan fuerte. ¿No es un milagro? Es un milagro. Pero tú vete con calma, vete con mucho cuidadito, ¿eh, mi cielo? Bueno, yo, las dejo. Claro. Ajá. Pero hoy estamos en contacto, ¿eh? No, espera, no me lo jales, no me dejes de llamar, mami. Sí, voy a la oficina a hablar con Rodrigo y regreso para platicar y a ver qué pasa. Sí, me lo vas a reventar. Ya estoy. Hoy. Espérate, calma, con Florencia, calmita, por favor. Calmita, por favor. Llama, mija. Te hablo, ¿eh? Ves, ya lo hiciste nudo. Ya te hizo bola. A ver, pásamelo. No sé cómo se enteró Gina, pero bueno, a estas alturas ya no me importa. Tenías que haber visto el escándalo que armó, además de que Irene estaba ahí conmigo. Sí, me lo imagino. Yo pensaba que esta vez iba a durar un poco más mi control sobre Silvana, teniendo a Gina como el arma de más peso. Creo que voy a tener que cambiar los planes. ¿Y qué piensas hacer, Leonardo? Cuando Silvana me pide el divorcio, yo, usando uno que otro recurso que me queda, se lo voy a dar. Pero a cambio de sus acciones de Prado Textil. Sí, Lidia. Ah, está bien, dile que pase. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, dada la prisa, espero que las noticias que traes valgan la pena, ¿eh? Por supuesto que valen la pena. José es de confianza, puedes hablar. ¿De verdad? Bueno, pues prepárate para escuchar lo que tengo que decirte. Anoche, Rodrigo y yo hicimos el amor. Hola, Octavio. Hola, Silvana. ¿Qué te pasa? Te ves muy contenta. Te sacaste la lotería. Mejor que eso. Mucho mejor que eso. ¿Has visto a Rodrigo? Sí. Es que necesito hablar con él ahora mismo. ¿Está en su oficina? Ay, gracias, Octavio. Gracias. Mi amor, Rodrigo. Rodrigo, escúchame, por favor. Todo está solucionado.
Los problemas con Gina se acabaron, me fui de la casa de Leonardo y ya no podrá tenerme presa nunca más. Le pedí el divorcio. La pesadilla terminó, mi amor. Ay, no lo puedo creer. Sí, de verdad. Ya no va a haber motivos para sentir celos. Ninguno de los dos, mi amor. Ay, mi amor. Perdón. Ay, pero es que no pensé que... Bueno, lo que pasa es que lo que dijo don Leonardo, pensé que estaban peleados. ¿De qué habla Lidia? Pues es que don Leonardo llegó muy contento a su oficina diciendo que tú, Rodrigo, le habías hecho el amor a Laura. Golpe bajo y traicionero, cambias por dinero el corazón. Desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo.